ser un hombre enamorado. Soñaba siempre con ser muy feliz. Bueno, aquí estamos viendo la firma de un acuerdo de colaboración y desarrollo y fomento del hockey dominicano y cubano. Ahí está el comisionado de hockey cubano y el director legal del INDER o del Ministerio de Deportes de Cuba y el presidente de la Federación Dominicana de Hockey, Miguel Hernández. Vamos a escuchar lo que ellos tienen que decir con relación a este acuerdo. Porque es un acuerdo que se ha venido ya trabajando hace un tiempo. En esta ocasión tenemos la oportunidad tener la experiencia cubana y hacer lo que nosotros necesitamos, que es crear árbitros. Ellos recientemente inauguraron una cancha escuela que es ejemplo para América Latina y el Caribe, y vale decir que ellos son los campeones de los centroamericanos de Barranquilla, Colombia, en las dos categorías, tanto en masculino como femenino. O sea que hay un potencial, hay una moral deportiva y hay un ejemplo. Entonces nosotros, dentro de ese ámbito de cooperación mutua, como lo hemos ido haciendo ya, hemos querido formalizar de una manera ya oficial este tipo de acuerdo que va a redundar en beneficio de ambos países. Y en el ámbito de ese tipo de cooperación, ya precisamente en estos días que ellos han estado aquí, han estado visitando las diferentes asociaciones y han estado observando el material que tenemos. Y si tú recordarás, la experiencia que tuvimos en los pasados Juegos Nacionales demostró el potencial que hay en cada provincia en el hockey dominicano. Nosotros queremos y creemos en este tipo de proyectos y estamos dando los pasos necesarios para el avance del hockey dominicano. Bueno, un acuerdo muy importante, porque ya era una inquietud que teníamos hace algún tiempecito, de cosas que podemos hacer por la cercanía histórica que tenemos ambos países y ambas federaciones. Y nos parece que estamos en un momento muy bueno para empezar a contribuir en cuanto al desarrollo del hockey dominicano y seguir creciendo con el hockey cubano. Hay muchas cosas que podemos compartir, como el tema de la nueva cancha, cancha que propiciará nuevos encuentros deportivos entre ambas federaciones, pero además también Cuba cuenta con un polo científico muy, muy grande que podemos compartirlo, así podemos ir capacitando poco a poco a los instructores que tengan aquí en Dominicana y lo llevando a un nivel de mayor jerarquía en cuanto a los entrenamientos deportivos. Bueno, consideramos que es un acuerdo productivo, muy beneficioso para ambas federaciones, desde el punto de vista que me va a permitir hacia el futuro próximo poder implementar un grupo de actividades, tareas, acciones concretas dirigidas básicamente a potenciar el desarrollo de la práctica del hockey tanto en Dominicana como en Cuba y organizar entre ambas federaciones actividades, programas, el uso de instalaciones deportivas en ambos países permitirá también la realización de los controles antidoping de los atletas antes de participar a eventos multidisciplinarios, siempre que las partes así lo determinen. Bueno, el hockey dominicano, yo creo que con este acuerdo, lógicamente que se beneficia, es una buena iniciativa que hay que apoyar y que hay que resaltar de la dirección, de la presidencia, de los ejecutivos del hockey dominicano, encabezados por Miguel Hernández, Katy Rivas y ese grupo de trabajadoras y trabajadores que hay ahí en la Federación Dominicana. Cuba siempre ha estado colaborando, pero yo creo que el hecho de ellos visitar los pueblos donde se está jugando hockey y de que ellos, los propios cubanos, vean cómo es que se está trabajando, puede servir para que definitivamente se relance el hockey dominicano, que ya dicho sea de paso, en el 2015, en el 2014 ya habían logrado medalla de plata precisamente perdiendo el oro ante la selección cubana. Eso te iba a decir, cómo estábamos a nivel centroamericano, a nivel de, bueno, de hockey. En estos pasados Juegos de Barranquilla no fue
tan decoroso el papel, pero en los juegos anteriores se había peleado por el oro. Y a pesar que no estuvimos en el medallero en ambas ramas, pero estuvo el equipo a punto de conseguir una clasificación por medallas. Así es. Así que enhorabuena y a seguir para adelante. Para los detractores, para los que quieren pescar en Río Revuelto y que están incluso tratando de hacer que se vaya abajo el desarrollo del hockey dominicano. Ahí está una muestra de que se quiere hacer un buen trabajo.